al excelentísimo ingeniero Hugo O'Connor, miembro de la Comisión de consultor de Credes. Una vez más, un fuerte voto de aplauso para el ingeniero. Y el día de hoy nos va a nutrir bastante con su conocimiento y experiencia en el tema, en todo lo que concierne a desastres naturales. Contamos también con la presencia y agradecemos al ingeniero Miguel Ceballos Salinas, regidor de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, quien es miembro de la Comisión de Agua y como profesional especialista en energía, para quien pido un fuerte voto de aplauso. También le invitamos a pasar a la mesa central al regidor Ángel Brusco. ¿Dónde se encuentra? Adelante, para quien pido un fuerte voto de aplauso. Al gobernador del distrito de Lurigancho Chosica, Alexander Torres Guamán, para quien pido un fuerte voto de aplauso. Como ustedes saben, él es representante del gobierno central. También agradecemos la presencia del licenciado José Martínez, que viene representando al alcalde de la Municipalidad de Lurigancho Chosica en su calidad de presidente del Comité de Defensa Civil. Un fuerte voto de aplauso. Esto es el inicio que estamos dando a una campaña continua que vamos a ir realizando aquí en nuestra institución. Como tema fundamental para ver el tema del fenómeno del Niño. A continuación, quiero hacer referencia, en primer lugar, mi agradecimiento eterno al ingeniero Hugo O'Connor, no sé si se pronuncia así, disculpe la manera de pronunciar, pero quiero precisar, el ingeniero O'Connor hace poco, tengo conocimiento que ha estado por Cusco, por Madre de Dios, viajando por casi todo el Perú, llevando el mensaje de tranquilidad, de paz, de prevención, y veo, y me da mucha alegría, he revisado varios videos de él que está colgado en la red, he encontrado información precisa, importante, de lo que nosotros estamos hablando. Y quisiera que ustedes también ingresen a estas páginas y podamos compartir. ¿Para qué? Para prevenir. Voy a darles una palabra para que me pido un fuerte, fuerte voto de aplauso porque una estrella. Hacer un cargo de tan difícil labor, de tantos años de trabajo, estando por casi todo el Perú, yo sé que hay mucho que decir. Ingeniero Hugo, bienvenida a nuestra cooperativa y también agradecemos por su conocimiento. Bienvenido, fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, queridos amigos de Pablo Patrón. En primer lugar, saludarles que estén organizados y que asistan, porque muchas organizaciones brillan por su ausencia. Los socios, ¿no? Y entonces muchas decisiones las toman solamente los dirigentes, lo cual no debería ser, ¿verdad? Muy bien. ¿Pueden levantar la mano los que saben que he hecho? ¿Uno? ¿Dos? Ya. Sigue preguntando esto con una secreta razón. Vengo del Cusco. Yoja y mamá Tacani, soy de Lima. Sin embargo, estoy esforzándome en aprender quechua
porque no solamente es una lengua, no solamente es nuestra lengua materna, sino que además es una concepción de cómo se mira a la naturaleza. En la cultura andina, todos somos hermanos e hijos de la naturaleza, de la Pachamama. Eso significa respeto por los que nos han antecedido. Antes que nosotros, los animalitos, las plantas, las rocas, ellos nos han precedido. Nosotros llegamos al final y nos creemos dueños de la naturaleza. Es más, la vemos como una amenaza. Por eso decimos el problema de los huaycos. Yo más bien voltearía la cosa al revés, diría, el problema somos nosotros, los que hemos habitado el lugar y los que nos han vendido los terrenos sin decirnos que era una zona de peligro. Yo sé que ustedes son una cooperativa. Hay otros asentamientos que simplemente de manera improvisada han ocupado lugares inadecuados. Entonces, nosotros somos realmente el problema. La naturaleza siempre se va a comportar de la misma manera. Hay leyes que no se pueden derogar. La ley de la gravedad. Las leyes que rigen la erosión de los cerros, que primero son cárcavas y luego se convierten en valles. Los valles han nacido como cárcavas, como esas hendiduras que ustedes ven en el cerro, ¿no? Como por ejemplo en Villa del Rosario, ¿verdad? Hay varias cárcavas, pero tenemos tremendas quebradas en Chosica. Un huayco me trajo en Chosica, dicho sea de paso, hace 28 años me dediqué a estudiar el huayco del Pedregal, y probablemente hayamos estado muchos de nosotros un poco más jóvenes, ¿verdad? Viendo y sufriendo todo el desastre que ocurrió en Chosica. Bueno, esta es crónica de un desastre anunciado. En sucesivas ocasiones, a través de la institución PREDE sobre todo, pero últimamente a través del Colegio de Ingenieros, hemos tenido oportunidad de visitar cada una de estas quebradas, estudiarlas, ¿no? No solamente en su conformación física, sino en la ubicación de los diferentes asentamientos, cooperativas, urbanizaciones, que en lamentablemente en la mayoría de los casos cierran el paso al drenaje natural. El drenaje, por si acaso, me gustaría definirlo bien. El drenaje es el curso natural que sigue, sea el agua, el lodo, hacia un punto definido. No necesitamos una bola de cristal. Todo flujo que se genere en la quebrada Mariscal Castilla, su punto de llegada, ¿cuál es? El río Rima. ¿Y cuántos nos estamos interponiendo, verdad? Y la mayor parte de las quebradas de Chosica no tienen salida al río, ¿verdad? A ver, podríamos ver entonces allí el mapa de ubicación de la zona de Chosica con respecto al río Rima, ¿verdad? Estamos en el curso medio y por lo tanto en una zona encañonada del valle del río Rima. A ver la siguiente. Ahí, por ejemplo, bueno, esta es la otra quebrada paralela al río, digamos, tributaria del río Rima, que se llama Guaycoló, que pasa por detrás de Pedregal. Seguimos. Mire, bueno, aquí tenemos distintos videos que hemos reunido sobre lo sucedido el año 2012. Creo que el año 2012 es donde ustedes han sufrido el mayor impacto. A ver, seguimos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las quebradas, ¿no? Y las zonas que han sido afectadas están señaladas con flechas. Seguimos. Sí, ahí está la quebrada Mariscal Castilla. Este es el curso del huaico y
hay un brazo adicional. Bueno, como no hay canalización, el huaico puede irse por cualquier calle, ¿verdad? Como ya esta es una zona urbanizada, ahí tenemos Maricar Castilla y San Juan de, ¿no? Ahí está, de Villavista, que es prácticamente el cauce que divide a ambos pueblos. A propósito, en distintas partes del Perú he visto eso, que lo que divide a un pueblo de otro es un río o un cauce. En este caso, el cauce de Huayco. Y eso no debería ser problema, ¿verdad? Siempre y cuando se respete el cauce. Pero resulta que un pueblo toma la iniciativa de defenderse, ¿no? Defenderse del Huayco, del río, lo que fuera. Y el otro pueblo que está al otro lado del cauce piensa lo mismo. Me voy a defender del Huayco o del río. Entonces cada uno hace sus obras protegiéndose ellos, ¿no? Sin considerar qué va a pasar al frente. Entonces, lo que están haciendo en realidad es ponerse la soga al cuello, porque lo que están haciendo es apostar el cauce natural de drenaje de estas quebradas. Y eso lo he visto también en los ríos. Entonces, en la posibilidad de que el hueco pase y siga su curso, está en la medida en que tenga un ancho adecuado. ¿Quién nos dice qué ancho debe tener el cauce? Yo recuerdo en el año 2012, conversé con uno de ustedes, una señora cuya casa había sido muy golpeada, incluso rocas habían llegado al segundo piso, ¿no? Porque en la falta de canalización se forma como una cascada, ¿verdad? La altura inmediato está arriba de Pablo Patrón, tiene pues 3 o 4 metros de diferencia. Entonces el huaico se dispara y llega al segundo piso de las casas. Y la señora me decía, ¿qué hago? ¿Invierto en reparar mi casa o tengo que modificar o moverme de acá, ¿no? Entonces yo lo primero que le dije es, ¿la autoridad ha venido por acá? Digo, no. Entonces es un punto importante. Por lo pronto la autoridad tiene la obligación de conversar con los compradores y ver cuáles son las tareas inmediatas. Por lo pronto, toma decisiones de si me quedo acá o reparo mi casa, sigo botando mi plata en una casa que de todo modo va a ser destruida. Entonces yo le dije, punto número uno es fijar el eje del cauce. El cauce debe ir por acá y debe tener este ancho y esta profundidad. ¿Quién determina eso? ¿Me hace acordar una anécdota? Disculpe, que parece que me fuera por las ramas. Un amigo me dijo, fui donde el doctor. Y el doctor me atendió y me estaba dando la receta. Entonces yo le dije, momento doctor, yo vengo acá para que me examine, me diagnostique y no para que me recete. Para eso estoy pagando, para que me digan qué tengo, ¿verdad? No para que me recete. Es lo mismo en este caso. ¿Cómo pueden decir el ancho del cauce va a ser 4 metros, 5 metros o profundidad 2 metros? ¿Quién lo va a decir? Un estudio, un diagnóstico. Cuando se formula un PIB, o sea un programa de inversión pública, y da la casualidad que en el Cusco estamos elaborando 4 PIBs. Estos proyectos exigen topografía, geología, hidráulica, estudio de vulnerabilidad, estudio de riesgo. Es un expediente para justificar un proyecto de inversión. No se puede recetar así nomás. No puede venir por ahí cualquiera colega de nosotros y decir el ancho debe ser ese. Como una referencia les puedo decir que el año 89-90 estuve en Pedregal
haciendo un estudio que duró un año el estudio, en el cual han participado todo un equipo de profesionales. Y ese estudio se le entregó a la municipalidad de Chosica, en ese entonces, el alcalde Alex Maurice. ¿No? Me recuerdo perfectamente que en ceremonia se le entregó el estudio, varios tomos, para determinar cuál debe ser el curso del hueco hasta su desembocadura, pendiente, ancho, profundidad, curvas, todo un estudio geométrico del cauce de Pedregal. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Ese es otro asunto, pero el estudio se hizo y se entregó, que no le costó ni un centavo al municipio. Entonces, nosotros tenemos que exigir un estudio de esa profundidad para Mariscal Castilla. Y bueno, si se tiene que retirar Mariscal Castilla, San Juan Bautista, tantos metros, eso lo dirá el estudio, ¿no? Porque yo, por proteger mi casa, estoy perjudicando al vecino, estoy permitiendo que se entrampe el Huaico, se represe y reviente peor. Bueno, yo quisiera, para terminar, hablarles, bueno, a ver, la siguiente imagen. A ver, ¿seguimos? Ya. Ahí está, por ejemplo, la puerta esta de Santo Domingo. La cantina. Por ahí se supone que tiene que pasar el Huaico. Y le han puesto su puerta y su candado, ¿no? Para que el Huaico pida permiso. A ver, ¿seguimos? Bueno, más videos, más imágenes. Quisiera hablar finalmente sobre lo que es la limpieza del cauce. En otras palabras, mientras no haya un estudio de la quebrada, por favor, no sigan haciendo muros, porque lo que están haciendo es estrechar más el cauce. Lo que sí pueden hacer es limpieza del cauce, pero en eso yo quisiera meterme cuchara. La limpieza de cauces es un arma de doble filo. Claro, yo estoy quitándole las balas al cañón, supuestamente, ¿no? Le estoy quitando todo ese material. Y en el caso de Mariscal Castilla hay bastante. Yo me he recorrido la quebrada varias veces y le puedo decir, ahí están las balas del cañón. Muy bien, hay que meter picapedreros, ¿no? Partir esas rocas, llevarlas a la parte baja, ¿no es cierto? No acumularlas. No acumularlas, por favor, donde están haciendo o donde debería haberse hecho la autopista Lima-Ricardo Palma. Esa planicie, ¿no?, que está entre ustedes y Mariscal Castilla, allí están acumulando las rocas. ¿Quién va a movilizar esas rocas el próximo Huaico? ¿No es cierto? El lodo se los va a tirar encima de ustedes. Entonces, la limpieza de cauce debe tomar en cuenta que el problema lo están trasladando a la parte baja, porque el Huaico entonces pasa directo, ¿no es cierto?, hacia ustedes y hacia la parte donde debe llegar, que es el río Rima, ¿verdad? Mientras no haya una salida hasta el río Rima, vamos a seguir hablando del problema del Huaico. Y sabemos que el problema no es el Huaico, sino nosotros, la población y las autoridades, que no toman en cuenta eso. En otras palabras, hay que tomar el toro por las astas, ver de manera integral la quebrada desde su formación hasta su punto final. Así como nosotros tenemos cabeza, tronco, extremidades, igualito la quebrada tiene su cabecera, su canal de transporte y su zona de depósito. Y nosotros justamente estamos en la zona de depósito. ¿Por qué le vamos a echar la culpa a la naturaleza? ¿Por qué vamos a seguir diciendo que los desastres son naturales? Los desastres no son, lamentablemente, naturales. Nosotros construimos el desastre. Nosotros construimos
una vulnerabilidad, y estoy hablando no solo de los pobladores, de los ingenieros, de los arquitectos que autorizan los planos. Es como decir que el ingeniero le está firmando su partida de función a la gente, porque le está autorizando, diciendo sí, acá debe estar viviendo, acá está bien, ya es tu casa. El ingeniero firma, su firma está autorizando esa vulnerabilidad y ese próximo desastre. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos responsabilidad, no la naturaleza. La naturaleza siempre va, y si acá el colega decía, ojalá no ocurra en la ronda, yo le digo, lamentablemente va a ocurrir. Ahora, como no tengo bola de cristal, no sé si ocurrirá este año o el próximo, pero definitivamente va a ocurrir Huaycos en las 10 o 12 quebradas de Chosica. No, no es ninguna novedad, por favor. ¿No es cierto? No se trata de meter miedo, como dice, sensibilizar, sino responsabilizar. Yo cambiaría esa palabra. Responsabilicémonos de la zona de riesgo en la que estamos. Mantengámonos organizados. La organización no es solamente recibir charlas o participar de foros, sino es movilizarse. No sé, dirán, ¿qué hace aquí el ingeniero hablando de movilización? Porque mi experiencia, disculpen, mi experiencia, yo he sido dirigente sindical y les digo, les reafirmo, la movilización es una palanca de cambio. Los dirigentes nos representan, ¿cierto? Pero si va el dirigente solo, no le hacen caso. No lo he visto cuántas veces. La movilización no significa quemar llantas. La movilización significa comprometernos en una acción conjunta, civilizada, ¿no es cierto? Pero respaldando a nuestros dirigentes. Porque si el dirigente no tiene ese respaldo, no le van a hacer caso. ¿De acuerdo? Entonces ese es para mí el valor de la organización, en este caso de la cooperativa, en otro caso de las asociaciones de vivienda, ¿no es cierto? Y finalmente entonces quería terminar diciendo que hay que hacer urgentemente labores de limpieza de cauces antes que empiece la lluvia, ¿verdad? Se presagia, se presume que va a haber un fenómeno del Niño fuerte, con mayor razón. Pero no trabajemos solo por el fenómeno del Niño. Esa es solamente una cosa inmediata. Pero de repente se le ocurre venir a las lluvias el otro año. Por ejemplo, el año 87 no fue fenómeno del Niño. Sin embargo, fue la mayor precipitación que hubo en Chosica. ¿De acuerdo? El año 98 sí coincidió. Por lo menos la crecida, ¿se acuerdan del río? Y que se llevó una parte del puente colgante. Por culpa, yo lo digo acá delante de todos, por culpa de los comerciantes del Señor de los Milagros que están debajo del puente. Yo les dije, no hagan ese puente. Me mostraron sus planos. Yo les dije, no conviene hacer este puente. Igualito lo hicieron. 35 metros tiene ese puente. Y el puente colgante tiene 70. ¿Quiénes eran más sabios? Hace 100 años hicieron ese puente de 70 metros de luz. ¿Por qué le voy a poner al costado un puente de 35? El río lo único que hizo fue dispararse, romper un tramo del puente colgante que nunca debió afectarse. Lo que quiero que vean ustedes es de que tenemos en Chosica quebradas y quebradotas. La quebrada, digamos, de un kilómetro cuadrado, estamos hablando de Carocio, Libertad, el Señor de los Milagros, y ya a partir de ahí, incluso Mariscal Castilla, es un poco más de un kilómetro cuadrado. Hay quebradas como Quirio, por ejemplo, que tiene 10 o hasta un poco más de kilómetros cuadrados, igual que Pedregal. O sea, son 10 veces más grandes que las otras. Y hay una quebrada que nadie menciona, que es la Catuta.
tiene 14 kilómetros cuadrados. ¿Y por qué hablo tanto de kilómetros cuadrados? Porque eso es lo que determina el volumen del Guayco. Pedregal, 10 kilómetros cuadrados. 100 muertos el año 87 o más, por lo menos se estima en 100 muertos. Imagínense lo que significaría un gran Guayco en la Cantuta. Bueno, ahí está el Club Regatas Lima, como ustedes saben, pero el peligro ya no es solamente lo que ocurra allí en la zona de depósito, sino lo que suceda con el río Rímac. Porque si ustedes observan en el mapa, el río Rímac hace una S entre la Cantuta, Quirio y Pedregal. Son tres quebradas que confluyen y que han determinado esa forma del cauce. En otras palabras, estoy hablando de un represamiento. ¿Y ustedes se acuerdan del represamiento del año 83, cuando las compuertas de la empresa eléctrica se trabaron, comenzó a retroceder el río Rímac y se metió por la avenida 28 de Julio, que es la parte baja? Entonces, no solamente veamos los Guaycos, sino la inundación que puede ser incluso relacionada a grandes Guaycos. Entonces, quisiera con esas palabras terminar de que insistiendo en que seamos vigilantes, participemos de estos procesos y se forma un proyecto de inversión pública en buena hora, pero estemos pendientes y preparados con las zonas de evacuación, ¿verdad? Las rutas que debemos hacer ejercicio. Independientemente, de todos modos, insisto en el estudio de riesgo de Mariscal Castilla. Ese es indispensable. Antes de poner muros, antes de poner diques, ¿no es cierto? A diestra y siniestra, como se ha venido haciendo. Gracias. Siempre se dice, la experiencia pesa. Dándole las palabras al representante del alcalde, al licenciado José Martínez, para quien pido un fuerte voto de aplauso. Señor gobernador, señores regidores, señor ingeniero, estimados vecinos que nos acompañan el día de hoy, quiero agradecer la invitación a este seminario tan importante para nuestra población de Chosica. Asimismo, quiero presentar las disculpas del caso por no encontrarse presente en este momento el subgerente de Defensa Civil, el ingeniero Eduardo Pagaza, debido a que en estos momentos se encuentra en una reunión para poder establecer los convenios necesarios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, de esta reunión también participa el viceministro de Agricultura. Autoridades del Ministerio de Agricultura y del ANA estuvieron el día de ayer en la población de Chosica. Se ha visitado la población de Carocio, donde se ha encontrado buenamente ahí con sus dirigentes. La intención es poder hacer una revisión, planificar, se va a instalar un sistema de alerta temprana en la zona y así en distintas zonas del distrito. La intención de nosotros, junto con la población organizada, es poder aunar los esfuerzos de lo que se está haciendo y mejorarlos dentro de los planeamientos que tenemos para poder enfrentar este fenómeno del Niño. Asimismo, se está realizando las coordinaciones con el programa regional de Lima Metropolitana, el cual preside el alcalde Castañeda, para poder trabajar en estas condiciones de emergencia y prepararnos para él. Quiero convocarlos a ustedes a poder aunar esfuerzos
convergencia, hacer mesas de trabajo, agradecer al ingeniero que buenamente el día de hoy no está presente aquí para apoyarnos en la población de Chosica. De repente podamos coordinar para poder realizar lo que falte y poder beneficiar a nuestro pueblo. Asimismo, la próxima semana, en la cual viene, invitar a los dirigentes para poder realizar mesas de trabajo con respecto a todas las dudas que puedan ustedes tener con respecto a los muros que se está haciendo. El día miércoles posiblemente podamos convocarlos para que puedan reunirse con el ingeniero Guari, que es el responsable de obras públicas. O sea, al final de la jornada del día de hoy podamos finiquitar y concretar esta reunión para que podamos ir avanzando este tipo de situaciones. Asimismo, el día de hoy, también por la tarde, vamos a tener unas charlas en las cuales vamos a poder tener que participar para poder ir avanzando conjuntamente con la Policía Nacional. Espero que de aquí en adelante nosotros podamos realizar el próximo simulacro. Hace poco se ha realizado el simulacro en la quebrada de Mariscal. En los próximos días se realizará en las poblaciones del 3 de octubre la Cantuta, el Rímac. Inmediatamente se realizará en la quebrada de Carozo, donde ya se ha señalizado, ya se ha identificado las zonas de riesgo. Luego viene Cooperativa Pablo Patrón, donde si bien es cierto, la diferencia con la parte alta es muy notoria, necesita y obedece a otro planeamiento. Es por eso que es importante que se podamos reunir para poder informar y planificar eficientemente este tipo de actividades con la población de Palo Patrón. Y así sucesivamente iremos avanzando para que podamos concretar esta cultura de prevención. Quiero nuevamente llamarlos a todos los dirigentes, a toda la población, a todos los presentes, trabajar en conjunto para poder sacar adelante todos estos programas, proyectos, para poder hacer eso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y esperamos que al final de esta reunión podamos sacar cosas adelante para poder trabajar en conjunto. Muchísimas gracias. Ha sido la participación de uno de los representantes importantes de nuestra comunidad. Verdaderamente nos alienta. En primer lugar, el principio que se tiene de coordinación. Dice ahí, organizados sí podemos, desorganizados no podemos, no vamos a poder enfrentar. Creo que la idea que nos está manifestando el representante de Defensa Civil es clara y precisa. Agradecemos por esa participación. A continuación, quisiera darle la palabra a nuestro gobernador de Chosica para que nos dé algunas prerrogativas, de repente algunas ideas acerca de este plan general que tiene que ver con la prevención. Con ustedes, el señor gobernador, por favor, fuerte voto de aplauso. Buenos días, ingeniero, regidores, señor José. Permítanme transmitirle el saludo, ¿no? Y tal vez comunicar también los esfuerzos que está haciendo el gobierno, el gobierno nacional, ¿no? Con las maquinarias, con la infraestructura, ¿no? Que se están avanzando, lógicamente todavía falta, ¿no? En lo que es la quebrada Carozo, ¿no? La quebrada Carozo, ¿ya? Se tiene entendido que van a intervenir los Ministerios de Agricultura, Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, consecuentemente, ¿no? Pero a la vez también saludar la labor que están haciendo en temas de capacitación, de gestión, y saludar a la dirigencia, ¿no? Propiamente por sensibilizar a la población y se tomen medidas pertinentes de acción. Hay casos muy alarmantes, por así decirlo, dentro de las quebradas, ¿no? Toda vez que hay ciertas obras que están inconclusas, ¿no? Como el caso de la quebrada Mariscal, que tuve el honor de visitar con un representante de la zona, en la cual, en esa quebrada, en la quebrada Mariscal, solamente hay un muro de contención. Si bien es cierto, cuenta con muros laterales,
Si bien es cierto, se cuenta con unos laterales, pero consecuentemente todavía hay trabajo, ¿no? Pero es importante tener estas charlas, estas capacitaciones, ¿no? Para poder orientar, ¿no? Para tener líneas de acción inmediata y conocer la magnitud del evento que se pueda suscitar, ¿no? Hay trabajos conjuntos y articulados, como decía un amigo mío, el señor Pablo Dinahuanca. ¿Qué cosa es defensa civil? Defensa civil son acciones permanentes que se tienen que dar, no son de manera eventual. Defensa civil es un trabajo que se debe dar de manera permanente. En ese sentido, imitemos los otros ejemplos como de países vecinos. Por citar un ejemplo, Chile. Chile es una zona que vive siendo afectada constantemente por terremotos. Consecuentemente, ellos llevan acciones de defensa civil de manera constante. Lógicamente, no se puede mitigar ni el desastre, pero sí se puede tener una atención inmediata, ¿no?, respecto a estos fenómenos que se dan. Que, como bien se mencionó, los fenómenos que se dan, lógicamente la naturaleza no va a perdonar. En el último huaico ocurrido el 23 de marzo, ¿no?, vimos que el cauce del huaico buscó el río, ¿no? Lógicamente nunca había pasado eso. Llega un momento en el cual el huaico, el cauce de la quebrada, va a tener que desembocar, y su desemboque natural es el río. Y eso puede causar peligro, y causa peligro. No, yo he puesto mi casa acá, y eso se ha visto en varias zonas. No, yo pongo mi casa acá porque el huaico nunca ha pasado, nunca va a pasar. Cosa que es mentira, ¿no? Si la naturaleza en algún momento dispondrá, ¿no?, porque uno no puede adivinar en qué momento se puede dar esto, ¿no?, hay que tomar las medidas pertinentes del caso, ¿no? Se han hecho bastantes observaciones, se ha hecho de conocimiento a la municipalidad, se viene trabajando de manera conjunta con Defensa Civil en tema de formación de talleres, en llevar a cabo charlas, ¿no? Pero todo trabajo que podemos hacer va a necesitar del apoyo de ustedes de manera conjunta, ¿no? Porque ustedes son las primeras personas que de manera inmediata conocen su problemática. Chosica tiene alrededor de 12 quebradas, ¿no?, que son que se pueden activar, ¿no? Hay quebradas que son bastante largas, como la quebrada de Pedregal, es una quebrada inmensa, y hay quebradas que son muy cortas, ¿no? En ese sentido, invoco a ustedes a hacer una labor de réplica, a hablar entre ustedes, a hablar entre sus vecinos que no han venido hoy día, y que tomen conciencia y que participen de manera más efectiva en este tipo de charlas, en este tipo de eventos que se vienen dando. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el señor Alexander Torres Guamán, quien es nuestro gobernador de nuestro distrito. Y agradecemos por su participación y su tiempo para estar presente en este evento. Muchísimas gracias. A continuación vamos a tener algunas precisiones a cargo del ingeniero Miguel Ceballos Salinas. Él es regidor de la municipalidad, quien va a tomar el bien de plantearnos algunas ideas y cuáles son las perspectivas en cuanto a lo que es la inversión de los recursos para prevención del huaico en Chosica. Buenos días a todos los asistentes, vecinas y vecinos de Chosica, a la presidenta del Consejo Directivo de la Cooperativa Pablo Patrón, al señor gobernador, al señor representante de la Municipalidad de Chosica y mi colega regidor Ángel Brusco, que también está participando el día de hoy. Y por supuesto al ingeniero Hugo Condor, como me dijo hace poco, cuasi chosicano, porque muchos años trabajó con Predes en Chosica a los fines de los 80, en la década del 90, y siempre ha estado viniendo cada vez que ha habido problemas en Chosica para conocer el estado de situación de las quebradas de nuestro distrito. Quizás es la persona que, no viviendo en Chosica, conoce todas las quebradas que existen en nuestro distrito. Muy bien, yo quisiera... de que hay un marco normativo que se establece a partir del año 2011 con la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ley SINAGER. Esa ley establece cuáles son las competencias y las funciones de todas las instituciones del Estado que tienen que ver con la gestión de riesgo de desastres. O sea, cada una tiene una función y una competencia que tiene que asumir, ¿no? Desde
la presidencia del Consejo de Ministros, que viene a ser el ente rector, ¿no?, a través de sus órganos de asesoramiento, como es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENEPRED, también la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastre, que es el ente articulador, convoca a diferentes instituciones frente a un hecho que haya afectado al país en alguna zona. Y luego vienen pues todas las instituciones en tres niveles, un primer nivel, todo el Poder Ejecutivo, los diferentes ministerios que van a tener que tomar acción tanto preventiva como de respuesta, rehabilitación de los servicios y reconstrucción en las zonas afectadas. Viene el gobierno regional, ¿no?, a nivel de los gobiernos regionales. Lima también tiene un gobierno regional, ¿no es cierto?, que es el alcalde de la Municipalidad de Lima Provincial, también asume ese cargo de gobierno regional. Y luego vienen los gobiernos locales. Pero además están todas las instituciones que dependen de la plataforma. Vienen todas las instituciones que tienen que participar en esta prevención, ¿no?, como son los entes de la Policía Nacional, los bomberos del Perú, las instituciones privadas también, ¿por qué no?, deberían estar presentes, las instituciones como el Colegio de Ingenieros del Perú, como el Colegio Médico también, es importante su participación, y otras instituciones que tienen que trabajar de manera interinstitucional y coordinada para contribuir a enfrentar estas catástrofes que ya se han hecho frecuentes en nuestro país y en particular en el caso de nuestro destino. Nosotros también hemos estado preocupados de esta situación desde los primeros huaicos del mes de febrero, así como en el mes de marzo. No sé si cambiamos. Hemos estado preocupados de esta situación conjuntamente con las dirigencias vecinales, ¿no? A raíz del huaico el 23 de marzo, los vecinos y dirigentes de la quebrada Carosio, el asentamiento humano Buenos Aires y los damnificados de Moyopamba dirigieron un memorial al presidente de la República que, hay que señalarlo, fue atendido y derivado a la presidencia del Consejo de Ministros, con la cual, por medio de su secretaría, hemos estado constantemente comunicándonos y visitándonos, ya no solamente con los dirigentes de la zona de Carosio, sino también con dirigentes de otros lugares de Chosica, para conocer cuáles son las medidas que el gobierno viene disponiendo para nuestro distrito. Y verdaderamente que ha habido respuesta, por supuesto que también la Municipalidad de Chosica ha formado parte de la comisión multisectorial que formó el gobierno, que está integrada por la presidencia del Consejo de Ministros, por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transportes, INDECI, INGEMET, la Municipalidad de Lima Metropolitana y, por supuesto, como había señalado, la Municipalidad de Chosica. En esta comisión multisectorial se han tomado decisiones muy importantes, que hemos venido tratando de dar a conocer y que también la Municipalidad, por intermedio de su oficina de proyectos, ha hecho llegar expedientes técnicos a estas instituciones para viabilizar las acciones que se están planteando para Chosica. Entonces tenemos, por un lado, el Ministerio de Agricultura, que está encargada de algunas actividades de descolmatación de las partes altas de las quebradas. Tenemos al INDECI, en el cual también está generando una serie de proyectos de limpieza y descolmatación de las quebradas, y de el gobierno regional de Lima, que está asumiendo inclusive la construcción de diques y otras medidas preventivas. El Ministerio de Transportes también, a pesar de que su competencia es a partir de Ricardo Palma para arriba, también ha sido autorizada para poder desarrollar proyectos de cruces de vía que sean, que no sean vulnerables a los huaicos en la zona de Rayo del Sol, en la curva de la trinchera, en Paradero, en Capola, quebrada Carosio, y también en Pedregal, y probablemente tenemos en otros lugares de Chosica. En ese sentido,
también hay un convenio con el Ministerio de Vivienda que aprobamos el mes pasado en sesión del Consejo, ¿cierto? Por medio de la cual, a requerimiento de la Municipalidad de Chosica o también de las organizaciones vecinales, se presentan fichas de intervención, ficha de emergencia que Niro Waldo Vargas va a detallar un poquito, para que de esa manera el Ministerio de Vivienda pueda disponer las maquinarias, los ingenieros, el combustible, todas las acciones coordinadamente con nuestra municipalidad, que tiene otro compromiso, a fin de que se descolmate y se limpie toda la ribera del río Rima, ¿no? De la zona de Batasol hasta Papelera, el Rima, etc. Entonces, hay una serie de actividades de todas las instituciones en nuestro distrito y que obviamente que debemos agradecer, ya que está acá el señor gobernador, a las decisiones que viene tomando el gobierno central de dar recursos a nuestro distrito. Sin embargo, creo que es importante señalar también, quiero tomar nota de un artículo, de un editorial en El Comercio hace un par de domingos, de un columnista, Ian Vázquez, donde a propósito del fenómeno del niño dice lo siguiente: deberíamos también estar atentos, sin embargo, a otra amenaza que suele acompañar a las catástrofes causadas por el clima. Dos puntos: gastar plata pública de manera y a niveles imprudentes en nombre de proteger y asistir a los más necesitados, ¿no? Lo que necesitamos es calidad del gasto público, es decir, eficacia, eficiencia, transparencia y que las obras sean efectivas. O sea, no podemos estar todos los años gastando dinero que después no va a ser efectivo y no va a proteger realmente a toda la población que está en estas zonas afectadas, ¿no? Creo que esto es muy importante y lo hice a propósito de lo que sucedió en Katrina, en Estados Unidos, porque ahí se gastó un montón de dinero que fue prácticamente un despilfarro. Lo mismo sucedió en Pisco, bueno, nosotros lo conocemos. Entonces no esperemos que con el fenómeno del niño, estos esfuerzos del gobierno de poner más del 6% adicional al presupuesto general de la República para afrontar los problemas que se avecinan con el niño, no sean utilizados de manera eficiente y eficaz para beneficio de nuestra población. Creo que este mensaje debemos asumirlo todos los funcionarios públicos, todos los profesionales que trabajan con nosotros en el tema, la sociedad civil, para que podamos tener obras a futuro. La idea es proyectar. Si hay cosas que no se han hecho o se hicieron y son insuficientes, pues hay que proseguir para adelante, porque no podemos esperar que dentro de 10 o 20 años nuestros hijos, nuestros nietos vivan la misma situación que hemos vivido todos nosotros desde el año 87 hasta la fecha. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento al ingeniero Miguel Ceballos. Retribuimos con fuertes votos de aplauso nuevamente. Ha sido uno de los gestores para poder llevar a cabo este evento de carácter cultural, de formación a nuestra población. A continuación, vamos a escuchar, y justo ya lo dijo el ingeniero Miguel, ya lo dijo, ¿por qué? Porque la inversión tiene que ser efectiva y lo necesario. No puede utilizarse inadecuadamente los recursos. Y justamente sobre eso tenemos que ser nosotros, la población, estar vigentes, visibles. Tenemos que estar observando en qué se está gastando el dinero que viene para estos objetivos. A continuación voy a dar nuestra mesa de diálogo el ingeniero Vargas, quien también es conocedor. Él es consultor en inversión pública y privada. ¿Por qué? Porque justamente él nos va a decir cómo se debe invertir la plata del Estado. Yo creo que aquí está nuestro representante del alcalde, están los regidores, está nuestra autoridad, representante del Estado, está un especialista experto en lo que es gestión de riesgos, es el ingeniero Conor. Y también entonces quisiéramos escuchar al ingeniero Osvaldo Vargas, por favor pasen. Para quien pido pues un fuerte voto de aplauso, ya que el ingeniero Vargas está generando una serie de alternativas, propuestas, porque muchas veces dice, ¿no? ¿Cómo hacemos las obras si no tenemos una ficha técnica? ¿Cómo iniciamos el trabajo? ¿A dónde se va a dirigir ese trabajo?
Entonces, el ingeniero Vargas tiene esa misión de generar proyectos con las distintas comunidades, con los distintos centros poblados. Por ello, es una autoridad importante que nos va a dar luces de cómo generar nosotros los proyectos desde nuestra posición. Nuevamente, entonces, fuerte, fuerte, fuerte aplauso para el día. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos los vecinos de Pablo Patrón. A todos saludar a la presencia del ingeniero Hugo Condo, que es una autoridad en el tema de prevención de riesgos y desastres, al presidente, a la presidenta de aquí de la asociación, que en realidad la felicito por realizar este evento tan importante. Igualmente a los señores regidores que están aquí presentes, tanto el ingeniero Miguel Ceballos como el señor Cusco. Igualmente aquí al representante de la municipalidad, que está en realidad permanente de coordinación a nivel de Lima y del gobierno central respecto al tema de los futuros proyectos para Chosica. Y quiero manifestar lo siguiente: en realidad este es un tema bien amplio. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros como vecinos, en primer lugar estar organizados. Organizados para poder ver de qué manera priorizar nuestros proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y es así que en realidad lo que manifestó el ingeniero Miguel Ceballos, el gobierno ha decretado diferentes documentos que están permitiendo impulsar la prevención de riesgos de desastres a través de los diferentes ministerios y también en coordinación con el gobierno local y el gobierno regional de Lima Metropolitana. Es así que hace poco lanzaron un financiamiento de cerca de 2.700 millones de soles para 14 regiones que están en emergencia, dentro de las cuales está Lima Metropolitana, y casi todos los distritos de Lima Metropolitana están en emergencia, están justamente en el decreto. Sin embargo, las zonas más vulnerables se encuentran exactamente en Chosica. Entonces, consideramos de que nosotros como pobladores debemos estar organizados, ¿para qué? Para que las autoridades puedan ejecutar proyectos de inversión en el tiempo que realmente sea el oportuno. En este momento que estamos dentro de este proceso del fenómeno del Niño, estamos en este momento, no se pueden ejecutar obras de inversión pública. Es complicado. Ya hemos visto el ejemplo de Carosio, que en plena lluvia se está ejecutando y ya también pues este problema justamente con las viviendas. Entonces creo que esta etapa que el gobierno ha priorizado es más que nada lo que es la limpieza y la formatación de causas. Por esa razón, lo que dice el ingeniero Miguel Ceballos es que ese fondo de 2.700 millones de soles, que va a ser más que nada para lo que es limpieza y limpieza de cauce, de formatación, algunos trabajos de las deudas de los ríos. Imagínense qué cantidad de dinero. Entonces yo creo que en esta parte tenemos que trabajar de la mano con la municipalidad de Chosica, de la mano con Lima Metropolitana y con el gobierno central a través de los ministerios. Y los ministerios que en realidad tienen mayor presupuesto son el Ministerio de Vivienda, es el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura, son los que en estos momentos están en cada una de las quebradas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y lo más inmediato, justamente teniendo reunión inicial conjuntamente con, en realidad, a raíz de estos huecos que ocurrieron el 3 de marzo, nos hemos organizado, hemos ido al ministerio para poder de cualquier manera ver de qué manera van a realizar los trabajos en Chosica. Entonces, en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, nos han manifestado de que existe una ficha de intervención y en eso estoy trabajando. O sea, a corto plazo es trabajar justamente esas fichas de intervención, que más que nada es limpieza y mantenimiento
de las zonas de Guayco. Ahí, por ejemplo, no está priorizado la margen derecha, margen izquierda, no está priorizado la construcción de la ronda. Este gran Guayco que hace mucho tiempo no activa, y esperemos que no active. Pero hay que estar previniendo, hay que trabajar justamente en esto. También hay otras quebradas cercanas, como Mariscal, que puede afectar también Pablo Patrón. Igualmente hay una pequeña quebrada, como Señor Terminal. ¿Y hay qué debemos hacer nosotros ahí? Tenemos que elaborar las fichas, en este momento, elaborar las fichas de intervención. Por esa razón, he venido trabajando conjuntamente con el señor Miguel Ceballos y los dirigentes de cada una de las quebradas, y hemos estado elaborando estas fichas de intervención que más que nada tienen que ver con la maquinaria que hay que utilizar, cuánto va a costar, cuántos son los diques que están colmatados. Hay que hacer todo un trabajo, un estudio conjuntamente con los ingenieros, y justamente he convocado a los ingenieros que están trabajando con nosotros, como el ingeniero que no se encuentra aquí presente, el señor Baltasar, que es un chocicano también, ingeniero civil. Y hemos quedado ya que para este jueves, siempre y cuando con la organización de aquí en Pablo Patrón, podamos hacer la visita mañana mismo con el ingeniero y tener el día jueves ya esta ficha de intervención que tiene que ver justamente con todo el mantenimiento de esta quebrada, que es la ruta que es muy grande, que hace mucho tiempo, como dije, no activa. Esperemos que esto no ocurra, pero hay que estar previniendo. He visto, en realidad, la tremenda quebrada, que es un guayco bien de alta, bueno, una gran altura, ¿no? Creo que nosotros de profundidad de 40 a 70 metros, ¿no? Entonces, imagínense, bueno, yo espero que el ingeniero O'Connor visite esta zona, yo creo que visitó también la zona, conoce la quebrada, y en base al estudio que pueda levantar también, podamos ya impulsar los proyectos de inversión pública, porque en este momento no se pueden juntar obras. En paralelo, mientras se elabora la ficha de intervención, se tiene que trabajar también en coordinación con la municipalidad en elaborar el perfil del proyecto. ¿Ya? ¿Por qué? Se tiene que construir un muro de contención, se tiene que mejorar y reforzar los diques, se tiene que encauzar el guayco. Y esto merece todo un estudio. Por esa razón, yo quisiera manifestar a todos ustedes, hablar de los proyectos es un tema amplio, pero lo que debemos hacer en forma inmediata es justamente hacer estas fichas de intervención. Y para eso necesitamos justamente el apoyo de ustedes. Tenemos que ver qué zonas son las más vulnerables, qué zonas están más afectadas, qué cosas hay que construir, qué muros de contención tenemos que construir, cómo vamos a canalizar el guayco, porque en realidad la zona de Pablo Patrón es una zona que en cualquier momento puede, bueno, es una zona vulnerable y la población más o menos es cerca de 4.000 pobladores. Entonces, y es más, el puente que conecta con Moyopampa es un puente, pues, que en realidad nada más que para uso peatonal. El Ministerio de Transportes tiene un área de puentes, incluso a raíz del trabajo de coordinación con ellos, han vendido el Ministerio de Transportes, y como manifestó el ingeniero Ceballos, van a colocar dos puentes, uno en San Antonio y otro en Ciudad de Perú. Entonces, también debemos aquí pedir, también solicitar el Ministerio de Transportes, para que también haya un puente aquí en la zona de Pablo Patrón. Porque imagínense también, las mototaxis se dan una tremenda vuelta, ¿no? Ya tenemos un puente para poder acceder justamente a unidades móviles vehiculares. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecer al ingeniero Vargas. Por favor, en la siguiente. Gracias, por favor. Un fuerte aplauso de reconocimiento. Bueno, miren, nosotros no somos los entendidos, de repente no conocemos el tema, y verdaderamente cuando se va a hacer una inversión de
estamos por lo menos de perfiles, estamos de fichas técnicas, porque esas fichas nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que mover o qué es lo que se tiene que construir. Y justamente de eso se trata, que el ingeniero Vargas hoy día se está comprometiendo a elaborar nuestras tres fichitas, ingeniero, de la quebrada de Mariscal, de la quebrada de la Ronda y la quebrada de Cielo Milagros. Tenemos tres quebradas que nos afectan. Pero también, si nos afecta a nosotros, también afecta al resto de la población. Por ello, vamos a comprometer, porque yo sé que eso es una ficha importante, necesaria, para poder generar proyectos de inversión. Entonces, a ver, vamos a pedir, por favor. Tenemos acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿alguien más? Ocho, nueve personas. Por favor, vamos a llamar un 10 como sea. A ver, vamos a empezar con el señor, por favor. Por favor, sí. Bien, ante todo, muy buenos días. Representante, no sé qué consejo. Y a todos los vicepresidente de los elementos humanos, señor de Bailán. Bien, mi preocupación por toda la población de Chosica, principalmente Martín Izquierda, hay un punto que no lo ha topado ninguno de los exponentes y que es una cosa bien grave, señores, tengan en cuenta. Tenemos aquí una antena a la altura de Mariscal, que pasa por la altura del Río Torre, causantes legítimos del desastre de arriba hacia abajo. Usted mismo, primero, nosotros somos los causantes, correcto. Los responsables es la empresa de Petróleo, creo. Usted bien qué empresa son esas antenas grandes que pasan un río de dinero, dólares de dinero. No se hacen cargo ni un céntimo de la desgracia que está pasando. Yo quisiera que tomen en cuenta esto. Es igual por 9 de octubre que está. La carrera central grande es la larga, la que viene más acá, sino justamente la que viene de esa antena también. Quisiera que lo tomen en cuenta y responsabilizada. Porque después de lo que hice una anécdota en mi pobre madrugada, también hicieron una antena así de ese tiempo de arriba, que era el telefónico, y sus carreteras arriba, igual que trabajó, acabó como varias antenas, y nosotros la población le hicimos alcanzamos y nos pagamos. Y yo quisiera decirle, si hubiese tenido ese entonces aquí, que soy dirigente de Milagros, yo le responsabilizo a esa empresa, no iba al Estado, y eso para privadas. Como vuelvo a repetir, esa antena pasa río de dinero a los extranjeros. Porque esa empresa extranjera no es peruana. Así que, señores probadores, de más que quiero tomar, como dice, conocimiento de esto, si no conoce, ir. Ver la zona donde nos afecta. Eso. Yo quisiera un poco ver la parte de la quebrada de la Ronda. El cauce de la Ronda se ha modificado hace muchos años al construirse la antigua hidroeléctrica Santa Rosa. Si nosotros hacemos un recorrido, vamos a ver dónde llega, cuál es el punto de llegada de ese cauce a Río Bueno. Entonces, al construir la toma de la hidroeléctrica, han desviado el cauce. Es un cauce artificial y eso debe ser recuperado por las autoridades, porque nuestra cooperativa está en un riesgo tremendo en caso de que no se recupere ese cauce. Por otro lado, el cauce de acá, de la quebrada Mariscal Castilla, su cauce principal está apoyado viéndolo arriba por el lado derecho. Pero hay un cauce pequeño, inevitable, del lado izquierdo, que recoge las aguas de la Ronda del Cerro. Entonces, hay necesidad de
De la radio sensación, la voz del taxista,
la voz que no tienen voz. Hoy es el día, señores, que me imaginen a mí si alguna cosa pasa por mí. Mi familia va a estar tranquilo, pero sí se van a vengar también ellos, así como lo hacen conmigo. Eso es lo que hacen, porque la vez pasada me llamaron a mi celular, me dijo, y escuchen. Voy a vertir la palabra que dijo. Estás jodiendo a Lucho y te vas a joder tú también, señores. Entonces, San Juan es olvidado, ¿por qué? Porque no ha sido partícipe de su campaña. Olvidado. Lo que nosotros queremos es que concluya esa obra del muro de contención, la parte alta y la parte baja, y también que haga limpieza. Porque yo les quiero, señor Córdoba, que usted, que no se puede hacer diques, sí se puede hacer diques, porque puede servir como un puente para que caminen los compoblados de la gente humana, San Juan de Benedita, hasta Mariscal, de Mariscal a San Juan de Benedita. Eso es todo, señores. Discúlpenme, de repente me he exagerado. Sin más, gracias. Todo muy buenas tardes. Un agradecimiento muy especial a ustedes, del ingeniero Juan, a los ingenieros, a las autoridades, que el día de hoy nos han dado una capacitación, una charla brillantísima. El que les habla es José Saravegano, del programa La Voz del Taxista, de Radio Sensación. Y siempre nos gusta decir la verdad a nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Al señor, lastimosamente, que no se encuentra presente el señor Pagasa, se les ha ofrecido ver cuántos asistentes somos en este momento. ¿Será la décima parte de todo lo que es la cooperativa? Somos pocos. Yo creo que a los señores se les ha donado, si es posible, media hora diario en la radio para que puedan llegar. La radio llega a todo lugar. Yo creo que sería muy interesante. Pero no hay interés. Ahora le digo al señor gobernador también, se le dijo con toda confianza, venga usted, vamos a conversar. Pero ¿qué es lo que sucede, señores? Hasta ahora no existe la descolmatación de los cauces del Huayco. Yo vivo en el cauce del Huayco, en el Jirón Tarazón. Y todas las piedras que están amontonadas ahí, hasta ahora no hay una limpieza. Y necesitamos que lleven la voz los señores de esa descolmatación lo más pronto posible. Tenemos que recibir capacitaciones como actuar antes, durante y después del huayco. ¿Qué es lo que me dicen los señores de Rosario, de otros lugares? Yo no sé cómo actuar. En ese momento, si se presenta el huayco, si salgo de mi casa, corro a la derecha, corro a la izquierda, ¿dónde va a ser mi zona de seguridad? El ingeniero Pagasa el otro día conversando así por el radio, le dijo, no, obligatoriamente ingeniero, tenemos que hacer muchas cosas, no, es, no viene la, los vecinos no asisten las capacitaciones, pero si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, o sea, de puerta en puerta, exigirles de manzana en manzana, pero todos queremos el bienestar de todos nosotros, eso es, el bienestar de nuestro pueblo. Y sembrar para el día de mañana lo que es la disciplina. Me citan a las 10, me dicen, punto, tengo que estar ahí. Voy a venir de Lima, tendré que salir 5 de la mañana para llegar exactamente a las 10 en punto. Porque eso también es irse en contra de los derechos humanos, ¿no? Mientras mucha gente deja de hacer muchas cosas, 10 en punto, el resto va a llegar a las 8, 11 y media, no puede ser. Yo creo que hay mucho que trabajar. Ahora, se habló, se les invitó por radio y se les dijo, debemos de formar en toda Chosica un equipo muy especial. Tenemos muchos ingenieros, conocen muy bien su tarea, no solamente la ingeniería, los médicos, de repente puede haber accidentados, heridos, ¿a dónde los vamos a trasladar? Nuestro hospital colapsó, ¿a dónde nos van a asistir? ¿Ya nos estamos preparando para eso? ¿Por qué todos no nos unimos? ¿Por qué el señor alcalde no llama a gente así capacitada, voluntarios, esas brigadas
para formar un solo equipo y empujar el coche a un solo norte. ¿Por qué? Porque dice, no, eso es de la municipalidad. No, todos debemos de colaborar. Y así también el señor alcalde se va a salvar de muchas cosas. Va a decir, yo solo no he trabajado. Hemos trabajado junto con el pueblo. Lastimosamente nos descuidamos de ese lugar. Se llevaron las casas, pero hemos salvado las vidas humanas. Yo creo que así debemos de trabajar. Y no recibir una crítica como el otro día que se dijo, ¿no? Señor alcalde, sería muy conveniente construir otro coliseo cerrado. Otro coliseo, ¿pero por qué? Tantas donaciones de forma internacional que han llegado y hasta ayer el coliseo. Hay que construir otro para seguir donando las donaciones. Y no sé, me parece que en la última sesión del consejo les alcanzaron el balance, ¿no? El balance de todos los ingresos que se dio la sugerencia. Señores, ha llegado ayuda internacional, ingresos, 5.000 cajas de leche, 2.000 cartas, etcétera, egresos, ¿cuánto está saliendo? Eso es lo que nosotros necesitamos, la transparencia, eso es lo que queremos. El pueblo se va a sentir contento, porque no solamente van a trabajar los ingenieros médicos, va a trabajar el contador, va a llevar el libro de caja también. Entonces, señores, yo creo que tenemos que prepararnos. Y les voy a decir siempre, la unión hace la fuerza. Debemos de empujar el coche a una sola dirección. No se olviden, hoy por ti, mañana por mí. Y hay que tener presente, como siempre se ha dicho en la radio, el mundo no es redondo. El mundo no es redondo, el mundo es cuadrado. En cada esquina nos encontraremos. Me toca mi esquina de llorar a mí el día de hoy. Sean solidarizado conmigo, mañana yo estaré en la esquina. No quiero cansar más. Gracias. A ver, ¿hay alguien más que quisiera participar? Por favor, alguien que levantó la mano. El problema ya lo conocemos. El diagnóstico ya existe. Lo que no hay en este momento es un plan de acción. Yo, como vecina de San Fernando, que también ya he vivido, he visto lo que pasó en el año 2012, algo que no pasó nunca jamás en San Fernando Alto. Pasó el Guayco por la avenida Bolivia, las aguas que destruyeron de Rosario y de San Juan rompieron las paredes de algunas casas que colindan con Quirochile, y pasó el Guayco por Quirochile. Una lluvia, una correntera de mayor magnitud o un Guayco, si es que continuamos de esta manera, va a afectar tremendamente la urbanización de Colombia. Y donde vivimos, más de 200 casas. Yo recuerdo cuando he sido niña, íbamos caminando desde San Fernando hasta Ricardo Valdo, y era solamente zona de campo y no había nada más. Respetamos a todas las personas que ahora son nuevos pobladores, están poblando ya con todos sus lugares. Pero ese crecimiento poblacional, donde no ha habido una planificación, nos está afectando a todos, y yo quiero proponer en este momento un plan de acción para que nos a todos los comités de las distintas zonas pobladas que existen en Chusica, sobre todo a mí me preocupa la primera de izquierda, para que ya de una vez comencemos a actuar. Ya no hay palabras, tenemos acá, si quiero cómo nos puede apoyar, para de una vez llevar a cabo las acciones. Tenemos un capital que participa del gobierno, civil, Ministerio de Vivienda. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta actuar. Ante una inoperancia por parte de las autoridades, ¿qué le corresponde a la población? Actuar. Actuar de una manera concertada, responsable, para justamente prevenir los problemas que se nos puedan presentar en el futuro. Que ya se nos viene el fenómeno del niño. Entonces, esa es la invitación que yo quiero hacer como representante aquí de la asociación San Fernando Alto a todos los demás miembros para fijar una fecha de una vez, reunirnos y empezar a realizar un plan de acción. Ya basta de palabras, tenemos que hacer un plan de acción concertado también con las autoridades municipales. Hemos vivido durante muchas décadas viendo cómo nuestra chocita se ha ido creciendo y se ha ido desordenando, y todos creo que bonito, en un lugar decoroso, en un lugar donde nos sintamos protegidos,
creo que ese es el no creo que haya una sola persona que me diga que no quiere eso, que no quiera vivir en un lugar seguro, en un lugar limpio, en un lugar ordenado. Entonces, esa es la invitación que yo quiero hacer en estos momentos y les agradezco mucho el que me hayan permitido hablar en esta reunión. Gracias. Grupos organizados que están presentes el día de hoy. Bueno, no sé, alguien de nuestros especialistas podrá tomar el uso de la palabra. Por favor, el ingeniero, y luego, por favor. Sí, de manera breve, es exactamente el tema, ya que algunos dirigentes vecinales se han referido al tema de la fiscalización. Efectivamente, en el caso de los regidores, bueno, individual, quien les habla presentó un informe respecto a una serie de observaciones, no solamente mías, sino recogiendo de varias zonas de vecinos, como en el caso de Carocio, Santo Domingo, de San Juan. He visitado diversos muros en varios lugares y he encontrado algunos cuestionamientos de los vecinos y también de quien les habla, que ha ido acompañado siempre con un ingeniero civil. En ese sentido, quien les habla presentó un informe a la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastre de la Presidencia del Consejo de Ministros, poniendo en conocimiento todas estas observaciones, producto del cual la Presidencia del Consejo de Ministros remitió a la Contraloría General de la República para que proceda a hacer una acción de control respecto a los fondos destinados a la prevención de desastres del año 2014 por 18 millones y medio. En ese sentido, hemos sido respaldados también por el regidor Ángel Bruco, el regidor Hugo Neira y el regidor Carlos Jesús, para que se proceda, ¿no?, a informarnos de diversos aspectos de la gestión de riesgo de desastres, y tengan por seguro que estamos siempre dispuestos a recoger los requerimientos, las denuncias, las quejas de los vecinos para darle el trámite correspondiente. Sin embargo, hay que señalar que esto es limitativo, puesto que es finalmente el Consejo en pleno quien puede tomar otras acciones mucho más contundentes. Bueno, eso es por nuestra parte. Siempre estaremos en contacto con diversos sectores de la población para que trabajemos todos en conjunto, porque independientemente de la fiscalización o de los cuestionamientos que puedan hacer, tenemos que seguir trabajando juntos. Cada cosa tiene que seguir su camino, y en este aspecto tenemos que estar todos unidos, autoridades, funcionarios, sociedad civil, para hacer efectivas las acciones de prevención ante este próximo fenómeno del Niño. Muchas gracias. Ustedes hemos hecho un mapeo de los problemas que tiene cada pueblo. También hacemos un mapeo de los problemas que tiene la cooperativa de vivienda para el patrón, y de la cual también formamos parte de ese mismo problema, tanto la población del señor Milagros, Mariscal Cáceres, Ramón Castilla, la quebrada de la Ronda, etcétera, etcétera. Pero creo que este es un inicio a lo que puede venir más adelante, a formar parte de las mesas de concertación, porque también sería malo ir a reclamar al alcalde con las manos vacías. Habría que llevar propuestas, ¿no?, formuladas, de repente con la mano de ustedes, con toda la teoría, y de repente de esa manera podemos un poquito forzar esos proyectos. Bien, en resumen, la reunión de hoy día ha sido bastante saludable y ha arrojado muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que avanzar y hacer. En primera instancia, quisiera mencionarles, primero agradecer la presencia nuevamente del ingeniero Connor, el cual vamos a estar prestos, por favor, a todo el apoyo necesario que usted necesite, la información para cualquier situación que nos pueda beneficiar al pueblo de Chosica. Estamos muy prestos a poder contribuir con ello. Con respecto a algunos detalles que se han mencionado en la reunión, nosotros tenemos registrado, se comunica y se ha visitado, se ha dejado, se ha oficiado en varias oportunidades a los diferentes dirigentes para que puedan acercarse a reunirse y a tener reuniones de coordinación con respecto a los planteamientos que se podían tener para más adelante, así como reuniones de información. Muchos de los dirigentes presentes aquí van a dar fe de estas reuniones hechas. También hay que reconocer de toda la amplitud
que tiene nuestro distrito, lamentablemente hay que reconocer de que muy pocos asisten, a pesar de que se tiene registrado la recepción del documento con mucha anterioridad. Muy a pesar de esto, se ha continuado estas invitaciones. Tal es así que nuevamente, públicamente, y que posteriormente se le va a hacer llegar el documento, vamos a invitarlos a una nueva reunión a los dirigentes, porque se han confeccionado mapas de riesgo por zonas, por localidad, por asentamiento, el cual nosotros queremos entregárselos para poder determinar y definir allí zona de riesgo y su ruta de evacuación. Porque hay algunas que nosotros hemos tomado y designado, pero ¿quién más que lo mismo poblador, dirigente, pueda terminar y afinar ese mapa de riesgos? Coliseo Carmelo Estrella, y prestos a poder recibir. Muchísimas gracias por la atención prestada. Para estar presente hoy día, de igual manera los representantes del Estado peruano, al señor gobernador, de igual manera los representantes de nuestra comuna a través de la Defensa Civil, de igual manera también a los ingenieros del Colegio de Ingenieros del Perú, que está presente a través del ingeniero Ceballos, del ingeniero Vargas, y de la misma manera agradecer a cada uno de ustedes dirigentes que han venido preocupados por la misma razón, que es el problema del huaico. Y de esta manera vamos a dar por finalizado y agradecer a cada uno de los presentes por su tiempo, por su audiencia, y también creo que aquí hemos esperado dos cosas. Señor regidor Ángel Brujo, nutrida la información del día de hoy organizada, bueno, aquí por la cooperativa Pablo Patrón y por ustedes los regidores, señor Ceballos y usted, Ángel Brujo. Así es, buenas tardes, Rudy. Mira, muy importante la información que ha dejado el ingeniero Connor, creo que ha clarificado la idea que teníamos acá en la comunidad, en los peligros que estamos expuestos. Nuestra labor, pues, se circunscribe a organizar a la población de esta zona para prepararnos, y también un tema de fiscalización dentro de nuestro trabajo como regidores para que las obras se hagan, como dijo el regidor Ceballos, no con eficiencia y con eficacia, y con transparencia sobre todo. Muchas gracias.